Bueno gente, nuevo vídeo. Como ya seguramente sabréis, en la última actualización se ha añadido la nueva escopeta de palanca y creo que no había mejor momento para hacer este vídeo ya que muchos de vosotros me pedisteis que lo hiciera, así que en esta ocasión os voy a enseñar un par de trucos y consejos que debéis de empezar a usar para mejorar con cualquier escopeta del juego. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, quería hacer una pequeña pausa para mandarles un saludo y un abrazo enorme a toda esta gente de aquí que en mi último vídeo dejaron su like y comentaron un corazón rojo en la caja de comentarios. También quiero aprovechar esta pequeña pausa para agradecer a todas esas personas que estáis usando mi código de creador PNSL-LES en la tienda de Fortnite. De verdad que cada compra que hacéis me ayuda muchísimo a mejorar la calidad del canal. Así que nada, te recuerdo que si quieres aparecer en mi próximo vídeo, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en este vídeo y comentar un corazón rojo en la caja de comentarios. Muchos de vosotros me decís que no podéis comentar un corazón rojo porque estáis en un ordenador y no podéis poner emojis y tal. Así que para que no tengas excusa, te dejaré en la segunda línea de la descripción de este vídeo un corazón rojo para que simplemente lo copies y lo pegues en los comentarios. También si quieres tener más oportunidades de aparecer en el siguiente vídeo, puedes hacer alguna compra en la tienda de Fortnite con mi código de creador PNSL-LES, hacerle una foto o un vídeo de la compra que hagas y mandármela a mi Instagram o a mi Twitter que lo estaré dejando por pantalla ahora mismo. Y ya, sin más rodeos, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Y bueno, como ya os comentaba, hoy os voy a enseñar a cómo mejorar con las escopetas, os voy a enseñar un par de trucos y también os voy a dar algunos consejos que he ido aplicando a mi actual cambio de tecla ratón, y en la parte final del vídeo os enseñaré los que son para mí los mejores mapas para mejorar con las escopetas. Para empezar, os voy a enseñar unos cuantos trucos o consejos que os van a ayudar muchísimo a la hora de dar escopetazos, ya que ese primer tiro es muy clave y puede inclinar la balanza a nuestro favor en un PvP. Así que para enseñaros de buena manera cómo son estos consejos, me voy a hacer una isla creativa, voy a poner un bot y voy a usar la corredera para simular la nueva escopeta, ya que esta se parece muchísimo a lo que es el disparo y las balas que posee el cargador. Ya estando aquí, vamos a empezar con el primer truco, que es de los más sencillos y que al fin y al cabo es un hábito que debemos de empezar a emplear. Es que siempre que llevemos la escopeta en la mano, intentemos tenerla a la altura de nuestra cabeza. ¿Esto por qué? Porque al tener nuestra mira a la altura de la cabeza tendremos más posibilidades de que si algún enemigo aparece de forma espontánea y nosotros tenemos que rápidamente dispararle, tendremos muchas más posibilidades de darle un escopetazo en la cabeza. Esto con las 4 escopetas actuales no significa que le meterás 220 como se podía hacer con las SPAS, pero sí que le hará muchísimo daño y hará que cualquier enfrentamiento que tengáis podáis empezar con muy buen pie. Otra cosa que recomiendo y que va muy de la mano con lo que os acabo de comentar es que, como muchos ya sabéis, la construcción y la puntería son dos aspectos que van muy de la mano en este juego y hay que aprender a editar correctamente las construcciones para poder meter de manera más habitual escopetazos en la cabeza. Esto se consigue aprendiendo a editar de una manera en la cual tu mira siempre acabe lo más cerca posible de la cabeza de tu rival y dejando de lado ese mal hábito de terminar un edit en la parte baja o alta de la construcción. Como podréis estar viendo ahora mismo, si yo edito esta pared de esta manera, el recorrido que tendrá que hacer mi mira hasta alcanzar al rival será mucho más largo que si lo edito de esta forma. Siempre tenéis que intentar editar las construcciones de una manera en la cual tu mira siempre se posiciona a la altura de la cabeza, ya que de esta manera solo tendrás que hacer un pequeño movimiento horizontal para poder dispararles de pleno a la cabeza, y esto provocará que o lo tumbes de un solo disparo o que solo te haga falta darle una o dos balas con otro arma que tengas en el inventario, como lo puede ser el fusil de asalto o el subfusil. Otro consejo que últimamente estoy usando muchísimo es el de intentar apuntar siempre que se pueda. Como ya muchos sabréis, los disparos de las escopetas se dividen en cartuchos, cada cartucho hace un porcentaje de daño y todos juntos hacen el total de daño. Por esto las escopetas son tan irregulares, puede ser que le hayas metido un escopetazo en la cabeza y que solo hayas metido 20, y esto pasa porque la mayoría de los cartuchos han dado fuera de la hitbox de nuestro oponente, por lo cual uno de los consejos más útiles es el de hacerte el hábito de apuntar siempre que la ocasión lo permita. Digo esto último porque muchas veces estamos muy cerca de nuestro rival y ponernos a apuntar es un desperdicio de tiempo y haría que nuestro rival tenga mucha ventaja hacia nosotros, pero si estamos medianamente lejos, nuestro rival está de espalda a nosotros y tenemos tiempo y espacio para hacerlo, lo recomiendo hacer sin ninguna duda. Como ya os dije, esto hará dar muchísimos más cartuchos de los que darías disparando normal, ya que al apuntar la mira se cierra y hace que los cartuchos vayan mejor direccionados, que tengan menos dispersión y como consecuencia que hagas mucho más daño con la escopeta. Otra cosa de la cual os quería hablar es de la importancia que tienen los flicks en el juego actualmente. Para los que no sepáis qué significa la palabra flick,
Es básicamente un movimiento rápido que nos permitirá dispararle a nuestro enemigo cuando esté fuera de nuestro margen de disparo. Es un movimiento que con el ratón es muy sencillo de hacer y que apenas requiere práctica, pero que con el mando lo recomiendo practicar muchísimo, ya que al usar un joystick que tiene una movilidad reducida en comparación con la que tiene un ratón, se hace más difícil de emplear este tipo de movimientos en partidas. Pero ya os digo, todo es cuestión de practicar, de ponerle ganas y de ser constante, porque solo de esta manera vas a poder lograr todo lo que te propongas. Seguramente habréis visto que en el anterior consejo en el que os hablaba sobre los flicks, te habrás percatado de que lo estaba practicando en un mapa muy especial. Un mapa que ya os he enseñado mil veces, pero que de verdad a día de hoy creo que este mapa no tiene competencia ninguna. Es el mejor para practicar tu puntería, no solo con las escopetas, sino también con el fusil de asalto, con los francotiradores y con las pistolas. Tiene de todo este mapa, así que sin ninguna duda es el primer mapa que voy a recomendar. Y el segundo que voy a recomendar sería este de aquí, donde para practicar con la escopeta os voy a recomendar que vayáis a esta sección de aquí, a la cual se accede disparando a esta foto, y practicar con tu escopeta de preferencia todos los ejercicios posibles. Este último mapa es de mis favoritos, ya que es de los más útiles a la hora de practicar, y combina el practicar la puntería con la escopeta con la construcción, que como ya sabéis son dos factores que van muy de la mano. Y bueno gente, esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sobre todo os sirva para empezar a mejorar esa puntería con las escopetas, para que empecéis a ser unas auténticas bestias. Así que nada, si te ha gustado el vídeo te agradecería un montón que dejases tu like y que si quieres seguir viendo contenido como este te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Para terminar con el vídeo os voy a dejar con una partidita interesante que me eché el otro día, la verdad es que quedó bastante entretenida, pero no me despido sin antes recordaros que si me queréis apoyar de alguna manera podéis usar mi código de creador PNSLEGONLESS en la tienda de Fortnite y me estarías ayudando un montón a seguir trayendo contenido al canal. Muchísimas gracias a todos y os dejo con la partida. Vale, han caído dos en el tejado. Vale, tengo aquí uno muerto. He visto un asalto. ¿Qué hace? 2 de 25. ¿Lo tengo aquí conmigo? Hostia, que tengo uno aquí. ¿Muerto? ¡Oh, cuidado! ¡Uf! Cuerdo justo, ¿verdad? Estoy contigo, ¿Crack? ¿Herido? ¿Muerto? ¿Está aquí conmigo? Reventado. 49 blanco. Es más. Tampoco, toma. No, pero para salir le digo, para pelearle algo, bro. Nada, está aquí. Muerto. Sí. Uala, que se ha llevado. No puedo creer. Perdió. Bueno. La reputísima madre, boludo. ¿Muerto uno? Buenísima. Muerto uno aquí, voy para allá. Dame un segundo. Vale, no están abajo. ¿Tienes ahí? Uno está aquí. Reventado, bro, qué buena. Creo que se ha matado en zona incluso. No, yo he matado, bro. ¿Matados? Matado, sí.